Acá siguen ingresando por Udaondo los hinchas de River. Vos sabés que hace un ratito, mucho más. Ahora aflojó un poquito. Pero bueno, pero las puertas se abrieron a las 13 horas. La mayoría de los hinchas ya está dentro de la cancha, pero todavía tenemos acá muchísimos hinchas en los alrededores. Algunos, te cuento, se vinieron hasta acá sin entrada, ¿no? Están a la pesca de algún ticket, de alguna localidad en la reventa. Está difícil la reventa, sí. Está muy cara. Mirá, ahí me dicen, si sabés algo, avísame. Porque vos sabés que hace un ratito estuvieron tres turistas griegos, sí. Que tenían dos tickets, precisaban uno más y no lo conseguían. Está complicado. Conseguir una entrada más. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Quiero mandar un saludo a mi abuela. Un saludo a la abuela. Bueno, ¿van a River hoy? Sí, como siempre. Bien, bien, como siempre. Acá, mirá, los hinchas van entrando. Vení, 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 vení. ¿Cómo estás? Bien, bueno, todo bien. Bueno, ¿cómo ves el partido? Bien, creo que River hoy gana. Tranquilo. Bueno, ¿tenés entrada? No, no tengo entrada. ¿Viste? Acá hay otras hinchas que no tienen entrada. ¿Viniste a hacer la previa? ¿Cómo? Vinimos a hacer la previa y a hacer unas notas que... Bueno, somos periodistas también. Ah, bueno, dale. Ok. Colega, entonces... Colega. Hola, crónica. Bueno, bien, gracias. Ahí estamos. ¿A quién? Quiero firmar esto a Boca, mirá. Qué ríe. Mirá, Boca. ¿Italiano? Italiano, ¿de dónde? Italiano, a ver el superclásico River Boca. Sí, ¿que sos de Génova? Sí. Bueno, ¿es la primera vez que venís a un partido así? Es la segunda. Ya vine la semana pasada contra el Banfield. Ah, contra Banfield. Bueno, sí. Pero el primer, no, buen partido, el primer superclásico. Bueno. El primer en mi vida. Bueno, ¿cómo ves el partido? A ver, no sé. No voy a decir nada porque soy muy supersticioso. Ah, ok. Así, no querés ustedes arriesgar un resultado. No. Está bien. No quiero. Es su cábala. Bueno, mucha suerte. Mucha suerte. A ver, a ver. Dale, acá. Quiero mandar un saludito para mi encargado y para mi gerente, que hoy pegué faltazo porque, bueno, hoy se... ¿Faltazo al trabajo? Se faltazo. Porque se van a dar encargado de botero y mañana lo voy a saludar, así que le mando un saludito hoy. Bueno, sí, portate bien. Ricardo, ahí demuestran cómo está el River Plate. El más grande sigue siendo River Plate. El más grande sigue siendo River Plate, como dice el himno, ¿no? No sé cómo se dice. Pero... ¡Qué grande! River Plate. Bueno, ¡vamos! Bueno. ¡Vamos! ¿De qué parte sos? Berlín. Berlín. ¿De Berlín? Sí. Mirá. De bueno. Alemania. Sí, bien, bien. Bueno, dale, suerte, disfrutá. Oh, gracias, gracias. Lo dale. Que genera el clásico está, argentino, bien. ¿No? ¡Anonadado estamos! Sí. ¡Qué bárbaro! Acá viene uno, mirá, me viene a encarar, me viene a encarar. ¿Qué pasa? ¿Qué sí. pasa? No, no, sin insultos. Boca. Boca. Ya está. No. En Madrid se terminó la historia. ¿Murió en Madrid? ¿Murió en Madrid? Totalmente. Bueno, ¿te puedo decir algo? Es el cumpleaños ¿qué? De mi papá. Sí. El abuelo de él. Sí. Federico. Federico. ¿Qué le decimos? River. Gallina hasta la médula. Y acá estamos. Es mi cumpleaños de mi viejo. Feliz cumpleaños, viejo. Hoy tiene papá. Pero pará, volvés y cenás con el viejo. Mi papá falleció. Ah, bueno. Ok. Dale. Listo, ahí estamos. Bien, ¿eh? Escúchame, ¿la primera vez que venís? Sí, la primera vez. ¿Tenés entrada? Sí, tengo entrada. ¿Y ahí con quién estás hablando? Con mi mamá, me está viendo por crónica. ¡Ey! ¡Vamos, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola! Escuchame. Entonces, el primer partido que venís a la cancha de sí, River. Sí, y un bueno, clásico. Qué emoción. Muy bien, muy bien. ¿Qué entrada tenés? ¿Dónde vas? Platea baja de Belgrano. Ah, bueno. Cuarta fila. ¿Estás emocionada? Sí, muy. Bueno, mi sueño hecho realidad. Bueno. Vamos, aguante Zapala, loco. Y mis hijos son de Zapala. De Neuquén. Bien, bueno, aguante Zapala. Bueno, a disfrutar. Dale, muchas dale. Gracias. ¿Lo bancás a Micho? Cómo no. Ay, Dios bueno, mío, pensé que no, vivía no, 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 sin entrar, no, pero vamos no. a ver si pasamos. Dale. Ricardo. Mucho, vos sabés, acá, a ver, pará. Aguante River. No, cómo está la gente, por favor. Bueno, cuánta bueno, energía, mira, mira. Es el superclásico. Claro, sí, no está bien. No voy a hacer el resultado, ¿no? Sí. Pero... Hoy hace gol el Diablito Echeverri. ¿Quiénes hacen los goles hoy? No. Antes me dijo, una hincha me dijo Mascherano, cualquiera. No. Me mandó. Yo quiero mandarle un saludo a mi tío. ¿A tu tío? ¿Por qué al tío? A mis dos tíos. Sí. Están viendo, van a ver el partido por TV, que son de Boca. Ah, a mi tío, querés. Los quiero saludar a mi tío Martín y a mi tío Ezequiel. ¿Y cuando volvés? Y nada, cuando vuelvo le voy a llevar pañuelo. Ah, bien. Es la primera vez que vengo a ver un partido de River y un clásico. ¿La primera vez? Sí, yo soy ¿y de cómo conseguiste entrada? Nada, soy socia. Ah, bien. Y estuve desde las 10 de la mañana del día anterior haciendo fila. Fila virtual. Fila virtual. Estaba como... F5 apretabas. A ver si... No, ahí actualizaba los datos del celular a cada rato. Estuve... Bueno, pero cumplís un sueño hoy. Sí, hoy Ariel, un sueño.
Bueno, bueno, disfrutalo. Ricardo, bueno. Ahí volvemos. Tenés prioridad vos. Ya volvemos. Vení para acá, Guille, ya volvemos. Porque está en piso. Atención, Ariel Pagano, colega. Fuerte aplauso, le damos a Ariel. Bienvenido. Deportivo. Bienvenido, Ariel. Ariel, gracias, es un placer. Me interesa saber, para adentrarnos en el tema... Sí, que alguien nos... Que alguien nos adentre un poco. ¿Por qué el mundo entero se moviliza con un superclásico? Ahí veíamos como los turistas desesperados... Con este superclásico, bueno, sobre todo. Con este superclásico. Boca River, River Boca. ¿Qué pasa en el mundo con River Boca? Porque son los dos equipos que trascienden fronteras. Se enfrentaron ya más de 260 veces. Esta va a ser la 261. Mirá qué dato. Y trasciende fronteras River Boca. Vos fijate que hay hinchas en todo el mundo. Y más, se acrecentó a partir de la final en Madrid, como bien mencionaba el hincha, sí, el 9 de diciembre del 2018. A raíz de eso creo que fue creciendo exponencialmente el interés de la gente del mundo con este superclásico de River Boca, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el día de hoy? ¿Por qué tanta es esta expectativa que estamos palpitando todos? Sí. Hasta aquellos que, bueno, en este caso un programa de espectáculo abocado con un evento que el mundo lo paraliza, ¿no? El superclásico. Creo que siempre llama la atención el superclásico. Independientemente de los momentos que se están viviendo, siempre que juegan River y Boca, Boca o River, se paraliza por lo menos la Argentina principalmente y después el resto del mundo. A raíz de hoy, con las obras que hizo el Monumental, River va a tener una recaudación histórica y también una presencia histórica del público. Cerca de 86.000 personas. Nunca visto en un superclásico. Y la recaudación, Ariel, porque mira, ahí estamos viendo el estadio, ¿no? ¿Cómo va a estar? Pero es la mayoría porque juegan en River. Claro. Solamente un puñado de Boca que son dirigentes y allegados, ¿no? No se permiten los hinchas visitantes hoy en día en el fútbol. Claro, claro. Bueno, van a ir al obelisco, no te preocupes. Van al obelisco los de Boca y listo. Para mis vecinos, mirá, mis vecinitos que me dijeron traer pañuelo, voy a hacer pañuelo para los de Boca. Para vos, vecino, acá para vos, vecino. El pañuelo es para vos, vecino. A 15 cuadras de la Boca, miren lo que está. Pero aparte Martorell trajo la bandera, ¿de qué año estamos? ¿Esa bandera de qué año más o menos data? Del 30. Ese año, por los colores, te digo, noventosa, 80. Vamos, Martorell. Como yo. Ariel, ¿cuánta plata pensás? ¿Cuánta plata se puede recaudar? ¿Se estima concreto? No, todavía un número estimado no hay, pero se habla de un número realmente alto por todo lo que conlleva este superclásico. Claro. Bueno, Ricardo, estás escuchando también, estás en el móvil, tenés el aire, es todo tuyo, queremos saber qué pasa. Falta pocos minutos para que comience este superclásico. Ahí vemos la policía puesta, ¿no? Preparada para que el evento se lleve de la mejor manera. ¿Considerás, Ariel, que la policía está acorde a este evento? ¿Van los efectivos, la cantidad? Hoy a la mañana hablamos con el colega Jorge, que está con todo el tema policial. 1.500 efectivos. Bien. También récord en cantidad de policías. Y estimo que sí. Esperemos que haya quedado en el olvido o bien patentado. ¿Se acuerdan la final de la Copa Libertadores donde Pablo Pérez recibió un piedrazo? Sí. Bueno, esperemos que hayan aprendido los organismos de seguridad para poder organizar un buen evento deportivo, porque no olvidemos que es un espectáculo. Sí. La violencia tiene que estar de lado. Obvio. Esperemos que hayan aprendido y que los jugadores de Boca puedan llegar bien al estadio, entendiendo por las informaciones que me llegan que llegó todo bien, no hay ningún destrozo al micro de Boca, así que todo va por el camino a la normalidad. Ok, Ricardo, estás en vivo desde el Monumental. Sí. Adelante vos con todo lo que está pasando allí previo al partido que arranca en minutos. Bien, a ver qué estamos viendo ahí. Se está movilizando. Sí. Se va para otro sector, para el lado de la Avenida Libertador. Van bastante presurosos. Me llama la atención. Esperemos que no haya pasado nada. Pero bueno, se fueron raudamente acá del lugar. A ver, hasta ahora ningún incidente, por lo menos en esta zona de Libertador y Udaondo, uno de los ingresos principales al Monumental. La verdad que todo había transcurrido con normalidad, con calma, el ingreso de los hinchas de River, que como te decía antes, se dio en mucho mayor número temprano. La gente en estos partidos, por lo general, entra temprano.
Ahora, bueno, se ha raleado un poquito el ingreso de los hinchas, pero bueno, nos llama la atención esto de los policías, ¿no? Que sí. Hayan salido así, dirigiéndose para el Libertador. Vemos algunos movimientos. A ver, esperá que te cuento. Sí. Mientras está en la cámara el polaco, César Blanco, todo el equipo, ¿eh? Ernesto Metina, Matías Villasanti, nuestro jefe técnico. ¿Hay algún problemita sobre la Avenida Libertador? A ver, Ricardo, ¿qué podemos indagar sobre eso? Sí. Con todo el equipo de Crónica, trabajando en vivo y en directo. Vamos a ver la manera de trasladarnos. Ahí ¿hay algún problemita? A ver. Bien, cámara en mano. Sobre el la Avenida Libertador. Hay corridas. Una persona. A ver, ¿qué? Decime. Mucha estafa. Hay gente que entró con el carnet de otras que son del club. Son unos ladrones. Muchos que vendieron entradas que son falsas también. A mí me hicieron pagar un montón, una torta. Gente que vino del Chaco y pagó todo el año para venir hoy acá y no puede entrar. Entraron con el carnet. Bueno, hay corridas ahora. Hay corridas. A ver. Se pone pesado el clima acá. Se escucharon los balazos de goma, las detonaciones. Hay denuncia. Mira. Mirá. ¡Tomá tiracha! ¿Qué pasa? A ver, Ricardo, ¿a quién están agrediendo? A ver, chicos. Ricardo, ¿nos copias? ¿Es a nuestro equipo esto? ¿Están agrediendo a nuestro equipo, Ricardo? ¡Que no se caiga el torneo! A ver. Avanza la policía. Ahora por Udaondo. Los hinchas están tirando. Bueno, ahí viene la policía. Mirá. Ahí viene la policía. Bueno, la denuncia es esa, ¿no? Mucha reventa de entrada. Mucho hincha sin entrada. Lo veníamos anticipando, ¿no? Esto de demasiados hinchas tratando de conseguir una entrada. Y la policía ahora avanzando por Udaondo. Sí. Acá lo vemos. ¿Por qué se tiene que empañar? Una vez más empaña el superclásico con incidentes. Justo hablábamos de la acción policial. ¿No? Claro, justo, ¿no? Que hasta ahora venía todo tranquilo. Que está desarrollando. Por lo general, con el acercamiento al horario de partido, suele ir la gente que no tiene entrada. Esa es una realidad también. Entonces, quieren entrar a toda costa y la policía tiene que actuar de cierta medida. Pero también quedan afuera hinchas, como recién mencionaba la chica, que tiene su carnet, que ha pagado todo el año y no pudo entrar. A ver, vamos al móvil. Ahí estamos. Momento de tensión. A ver, Ricardo, relatanos, por favor. A ver qué pasa. Bueno, acá la policía, que invita a un hincha a retirarse. Hay discusiones, por supuesto. Está tenso el clima acá sobre Udaondo. Como te decía, el grueso de los hinchas ya ingresaron al Monumental, pero había muchos tratando de conseguir una entrada o directamente sin entradas. Y por eso el accionar de la policía. Policía motorizada, tratando de poner orden, restablecer el orden del lugar. Se sigue escuchando detonaciones de bala de goma. Hay corridas. Está el móvil de Crónica, los muchachos. Sí, hay corridas. Sí. Tengan cuidado, muchachos. Tengan cuidado porque hay balas de goma. Bueno. Sí. Está el polaco con los cámara hinchas en mano. Que se agrupan. Bueno. Qué bárbaro. A ver, tenés. De a poquito retorna la clava. Tené cuidado, Ricardo, vos y el equipo de los compañeros ahí laburando, por favor. Hay como un desafío por parte de algunos hinchas que se quieren acercar a la policía. Veo muchos alcoholizados, eso es peligroso, ¿no? Porque hay gente que no se puede controlar. El tema del alcohol es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué venden alcohol alrededor de las canchas? Hay tirado una botella. Sí, ese es el tema. Ese es el problema. Mirá la cantidad de botellas, envases. Es que ya es una cultura del hincha entrar alcoholizado a la cancha. Qué pena, qué pena. Es cultura del argentino. Se dice común en argentino. Porque en Europa esto no pasa, ¿o pasa? Pasa, sí. Se vende adentro del estadio el alcohol, en muchas canchas de Europa. Pero el tema es que hay otra cultura.
otra cultura. Otra cultura, acá no. O sea, Ariel es la previa con alcohol, ¿no? La previa siempre es con alcohol. Qué pena, ¿no? Se tendría que hacer como un filtro, ¿no? Que no se pueda entrar, por lo menos en esos estados, porque la gente se pone muy violenta. Pero esto no estaba controlado, Ariel, no se venía, no se intentaba controlar. Sí, todo parecía que sí, pero como dije recién, ¿no? Contra más nos acerquemos al horario de inicio del partido, va a ocurrir esto. Cuanto más. La gente se empieza a desesperar. Claro. Ricardo, esta zona que vemos, el plano que nos enfoca el querido polaco, ¿es una zona que tiene un filtro previo? ¿Hay un cordón policial? No. El primer cordón lo tenemos a las espaldas de la cámara. Empieza el primer anillo de seguridad. Hasta acá no hay nada. Ningún cacheo, nada. Por eso te comentaba, primero el consumo de alcohol, tanto Fernet como cerveza, que veíamos en la gran mayoría de los hinchas, y después mucho hinchas sin entrada, sin ticket, claro, que se acerca hasta acá para ver si puede conseguir algo, ¿no? Para ver si en la reventa a buen precio puede conseguir de último en la localidad para poder ver el superclásico. Pero hasta acá no hay ningún control policial, ningún cacheo, nada. Ahora, aparentemente, la policía se ha replegado y de a poco va retornando la calma. Todavía falta gente ingresar. Vemos, mirá, ahí el polaco está tomando gente que viene con el ticket, que viene para ingresar, a la cancha. Richard, ahí lo vemos, mirá. Richard. Ya te digo, hay muchos hinchas pasados de copas, Ariel, por decirlo de alguna manera. Ariel Pagano te saluda y te pregunta, Ariel. Richard, ¿cómo estás? Consulta, ¿hubo piedrazos, puede ser? Porque me llegó eso. Sí. Hubo piedras, hubo botellazos. También. Bueno, el avance de la policía tratando de controlar a los hinchas más exaltados, ¿no? Ahora, ¿por qué tanta basura ahí en la calle? La policía se ha retirado de acá, del lugar. Mirá, ahí los está sacando ahora. Los está alejando de lo que es el primer control, ¿no? El primer anillo de seguridad. Los está alejando. Ricardo, vamos con placa roja de último momento y volvemos inmediatamente con vos allí en vivo a minutos de empezar el partido, el clásico de clásicos, lamentablemente una vez más.